Oli. Loco, quieto, quieto. Me pregunto qué habré hecho yo para acabar en esta situación. ¡Cállate, cerdo! ¡Dedícate a morir! Espera, espera, dadme una oportunidad para que os devuelva la coca. Encontraré a Sandy. Mata a ese negro, seguro que nadie hará preguntas. Es negro, ese es el problema. Cuando te robó Sandy la caja de Smacks. Ah, es verdad. Todo empezó cuando guardé la coca en la caja de Smacks. Sandy me la mangó mientras yo dormía. Sigue contando. ¡Mi caja de Complex! ¡Me cachas en la marsala! ¡Mi caja de Complex! Sí, luego fue cuando se enteró vuestro jefe y se pilló un mosqueo que te cagas. Basta ya de tanta cháchara y cuéntanos qué pasó después. Mosqueo que te cagas, tío. Pues si no te acuerdas, tío, fue cuando nos conocimos en la fiesta, tío. Vamos a verlo. Que tú mandaste a alguien que me fuera a despertar, pero ni siquiera estaba seguro de si era Sandy. O sea, ¿qué pasa? ¿Que no la miraste a la cara o qué? Sí, ¿y por qué es tan importante esa caja de Smash? Ya lo sabrás. Tía, ¿no le puedes dar bien de su foto flash? Sí, mamá, estoy bien, llegaré a las 7. Mamá, luego te llama. Joder, primero asesinos con máscaras y ahora negros que nos quitan el teléfono. ¿Por qué no has aquí? Sí, soy yo. Sí, son malas noticias. Vente ahora mismo al Puff Almi. Ahí te lo cuento. Camarero, ven aquí. ¿Qué puedo servirte, Blanquito? Esto se llama pozos. La próxima vez no me lo sirvas con pozos, ¿vale? Venga, coño, ¿me has traído la caja de Smacks o qué? ¿Qué? Es que si me has traído la caja de Smacks, coño, ¿que esto es una broma o qué? No te lo vas a creer, tío. Pero una amiga de mi hermana ha venido cuando yo estaba durmiendo. Ven a casa, te lo explicaré. Hijo de puta, tú te la quieres quedar, ¿eh? Mira, tío, no me pegues más. Si quieres, vamos a casa y te buscamos. ¡Por favor! ¡Ah! No sé, tía, creo que está en el Bar Almi. Y tú deberías estar haciendo los canapés. Pero Mairella, los canapés los tenías que hacer tú. Sí, pero te he pagado talegos para que los hagas tú. No, me los ha pagado tu novio. Ah, sí, bueno, pero te los pago para otra cosa, olvídalo. Hostia, sí se puede hacer, techo. Me voy a hacer unos canapés, ¿no me habéis visto? ¿Mir zorra? Marta, haz los putos patés. Oye, castigadora, tú no habrás visto a Sandra, ¿no? Me han quitado una caja de Smacks. No, yo estoy muy liada haciendo los canapés aquí. Por cierto, esos canapés, voy a ver si los has hecho, ¿eh? ¡Oh, contesta, Sandra! Sé que tienes mi caja de Smacks. Oye, que dice Richard que si has terminado con los canapieses. Sí, ya veo. Le diré que has terminado a todos. Yeah. Bien, aquí están todas. Y se ha quedado con la cocaína también en el Smacks. Sí, vamos a por él. Chicos, he llamado a Sandra y su madre me ha dicho que ha muerto. Así que nos hemos quedado sin coca. Entonces habrá que matarte, ¿no? ¡Quieto, fiera! No puedes matarme. Os he hecho venir aquí porque hay un montón de gente y os vais a cortar un cacho y no me vais a matar delante de ellos. Yo no, pero él no tiene escrúpulos. ¡Mierda! Venga, tonto, ve y dile a toda esa gente que la fiesta se ha acabado, que apaguen la musiquita y que se vayan todos para casa, ¿vale? No puedo hacer eso. Que vaya él y que él, ya que no tiene escrúpulos, y que lo haga él. Esto es pan comido. Para no matarte, ¿puedes o no puedes darme de dinero? Sé que te he hecho perder un montón de dinero con lo de la coca que tenías en la caja de Smacks. ¿Y qué pasó con la caja? Pues que Sandy vino a devolverla, pero estaba vacía. ¡Mierda!
caja de Smash. Pero está vacía. ¡Mis pantalones! ¡El millón de dólares que yo tenía dentro de mis pantalones! Y así fue como hemos acabado así, tío. Así que ahora te pido que si crees en Jesucristo, por favor, no me mates. Joder, tío, me lo cuentas así y es que yo creo que no tienes culpa de nada, tío. Por eso, tío, te pido que no me mates, tío. Bueno, creo que tengo una idea, no sé. Mira, yo no tengo que entregar tu cuerpo hasta mañana por la tarde, tío. Así que si tú matas a mi jefe, tío, yo no tendré que matarte. Dalo por hecho. Esta noche, Víctor Meilán no lo contará. ¡Joder! Bueno, Ricky, gánate el sueldo. La respiración de Ricky y la cosa me da miedo. Oye, perdona, ¿tienes fuego? Sí, claro, cuando me enseñes el tabaco. Ahora sí que la has cagado, cabrón, porque ahora vas a morir, tío. ¿Eh? ¿Quién anda ahí? La puerta abierta. Encendióse la luz y descubrióse a los asesinos. Y preguntóse, ¿qué hacen en mi morada? He venido a matarte, replicó el asesino. Acojonóse. No sé, no sé. Acojonóse, dícese de achantarse. Acojonóse y marchóse. Comióse la puerta. Comióse la puerta mientras intentó escapar y nunca pudo más conseguirlo. Tío, mira lo que me has hecho. Gracias, tío. Por cabrón, porque hay un asesino, coño. Antes del anochecer. Y por lo visto no lo has hecho. Ahora tendrás que morir.